i'd like to thank the government and the people of panama for being such gracious hosts for this year's uh, oes security and social justice. fellow ministers, ladies and gentlemen, our inter-american democratic charter states that democracy is essential for the social. president bush and i agree. in keeping with article 18 of the democratic charter, we urge the secretary general to go to venezuela to consult. In good faith with all interested parties, and to present a full report to the foreign ministers through the Permanent Council. We, the members of the OAS, must defend freedom where it is under siege in our hemisphere, and we must support freedom whenever and wherever it is denied. In that regard, a process of change is taking place in Cuba. And the OAS must be ready to help the Cuban people realize their aspirations in freedom, and to secure the rights that are now enjoyed within our democratic community of the Americas. Neighborhoods safe. They want social justice, environmental stewardship, and sustainable. South America and the Caribbean have to raise their voice in the face of this wall of exclusion. Intentado la soberanía de una perteneciente a esta comunidad. La intervención de la representante del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica constituye un intervencionismo inaceptable en los asuntos internos de una nación democrática, soberana como la República Bolivariana de Venezuela, y de esa manera lo rechazamos. Hablan de violación de derechos humanos. ¿Tendría que esta OEA hacer una comisión especial para ir a estudiar la violación diaria de los derechos humanos en las fronteras de México y los Estados Unidos? Las corporaciones norteamericanas saquearon nuestro país y utilizaron el petróleo. ¿Tendría que esta organización de Estados Americanos organizar una comisión especial para ir a las cárceles de Guantánamo? ¿Cuántos presos tienen ustedes en la cárcel de Guantánamo? Le preguntamos al gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Tienen derecho a la defensa? ¿Dónde los secuestraron? ¿Tienen el debido proceso? Hombres y mujeres sin rostro, sin nombre, secuestrados en territorio hemisférico, en territorio ilegalmente ocupado de la isla de Cuba. América, en el marco del alba. Y en el marco de UNASUR. Así que podemos hoy decir que Venezuela... Venezuela plantea ese debate, lo asume la necesidad de construir un nuevo orden comunicacional verdaderamente democrático, profundo, social. Y no acepta ser catalogada de ninguna manera y menos por el gobierno que ha mantenido, financiado, todos los procesos de desestabilización y golpes de Estado en contra del presidente Chávez, de rescate de la soberanía en el uso de la energía que produce en nuestro país.